al modo de María. Yo te amo al modo de María. Te sigo al modo de María. Te amo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: ¿podrían darnos un poco de aceite, porque nuestras lámparas ya se apagan? Pero éstas les respondieron: no va a alcanzar para todas, es mejor que vayan al mercado a comprarlo. Mientras tanto llegó el esposo, las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos, porque ustedes no saben el día ni la hora. Quisiéramos poder estar siempre prevenidos y atentos a la vuelta del esposo. Al modo de María, quisiéramos ser siempre una virgen prudente que mantiene su lámpara encendida porque cuida la fe y además se provee de suficiente aceite con una oración no solo personal, sino una oración que María muchas veces traspasa y anima a la de los propios discípulos. Pidamos para nosotros que podamos también cultivar esa actitud de prudencia y de proactividad que nos ayude con una fe madura y con una oración constante al modo de María a saber aguardar el paso de Dios y particularmente la última venida, el retorno glorioso de Jesucristo el Señor. Que les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.